Antes de entrar en el Trotamundos político, agradecer a quienes nos siguen, a quienes están viendo este programa, la entrevista a don Carlos Medina Plasencia, a don Isidro Barradas, a Javier Alcaraz, a Miguel Gutiérrez, también muchas gracias, Moisés Tort, saludos al buen Moisés, Georgina Luna, Adolfo Enríquez también, que acaba de salir de una demanda por difamación ahí de un funcionario público, que bueno que el juez consideró que no había que vincular a proceso, por cierto, un delito que debería ya estar retirado del Código Penal de Guanajuato, la difamación y las calumnias, y Ale Ruán, que le manda saludos a Carlos Medina. Alejandro Salguero, que se queja que en el López Mateos llevan años con obras muy sencillas, toda la ciudad está hecha a pedazos, no me digan Mariano Escobedo, los comerciantes ya están hartos, no ven para cuándo, les dijeron que eso iba a ser rápido y creo que regresan y abren otras veces después de cerrar la calle la primera vez. Bueno, pero vamos a otros baches, los del baches, mundo. Baches mayores. Sí. Fabricio Loruso en la sección de Mariano Escobedo a Asia, ¿no? A Corea del Norte, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el mundo, Fabricio? Estábamos en lo de, bueno, más bien es cómo está Trump otra vez, porque pues es su viaje a Asia ya va concluyendo. Fue importante esta gira después de que se negó a participar en el Tratado Transpacífico, ¿no? Fue importante, aunque hay que ver qué concluyó realmente y qué con los líderes, ¿no? Entonces está tratando de reposicionar la política exterior estadounidense después de la retirada del Tratado Transpacífico, que dejó plantados prácticamente a Japón y a muchos socios importantes, a Australia, Singapur. No, China no entraba en el Transpacífico, más bien el Transpacífico era la idea todavía... ¿De equilibrar a China? De equilibrar ahí el poderío chino en el Pacífico con un tratado multilateral. Ahora Trump pues, apunta mucho al bilateralismo, o sea, Estados Unidos negocia con cada socio y tiene condiciones pues, de asimetría, ¿no? Porque pues, Estados Unidos versus Singapur... o Estados Unidos con Vietnam, pues tienen otro poder negocial. Entonces la idea, la propuesta es seguir la integración del Asia-Pacífico, pero ahí el punto importante es que ya no está hablando Trump de Asia-Pacífico, está hablando de Indo-Pacífico. Lo mencionó muchas veces y evitó usar el término Asia-Pacífico. Asia-Pacífico es el término ya del lado de China y Indo-Pacífico es el plan de Estados Unidos de involucrar a la potencia, pues a India, como otro jugador, aunque no esté en el Pacífico, pero sí es asiático. Entonces, Asia-Pacífico no basta. Entonces, la idea es tener su cuadrimotor de Trump, que serían las cuatro potencias, Japón, Australia, la India y Estados Unidos, para tener un nuevo orden en China y, digamos, no digo bloquear... Un orden frente a China. Un orden frente a China, ¿no? Que en cambio... tiene una propuesta, ahora está un poco el mundo al revés respecto de la época de Obama, porque la propuesta de China es más globalizadora, es a favor de una globalización más equitativa, dice, pero ya dice Xi Jinping, es un proceso irreversible, es inútil que nos metamos con revertir la globalización, entonces critica a Trump en ese sentido y dice multilateralismo sí, globalización sí, pero más equitativa. Entonces está ofreciendo algo, incluso al menos a nivel del discurso, atractivo para sus socios de Asia, sus socios del otro lado, hacia Europa, etc. Entonces está teniendo este papel de potencia positiva, de potencia optimista, frente al encerrón que se quiere dar Estados Unidos, digamos así, con sus socios. ¿Y en la gira logra avanzar? ¿No tiene tropezones? ¿Logra los objetivos que se planteó? ¿Y también es un bloque frente a Corea del Norte? Para claro, la otro, el otro eran dos temas, ¿no? El tema comercial y de bloques geopolíticos, comerciales, económicos, y el tema más estrictamente, no solo militar, también geopolítico de Corea del Norte. Era ver qué lograba con un encuentro con China, con Rusia, hacia eso, pero no logró nada prácticamente. Lo único que logró fue en Japón, donde sí tuvo mucho favor su posición radical contra Corea del Norte, pero para armarse más. Corea del Sur incluso tuvo muchos rechazos ahí. O sea, Corea del Sur está en la frontera con Corea del Norte. Un conflicto no implicaría gran esfuerzo por Estados Unidos o un gran problema. Todavía la amenaza norte coreana para Estados Unidos es lejana, está lejos, ¿no?
máximo llegaría a la isla de Guam. Afecta pero Corea del Sur, intereses, Corea del Sur estaría destruida, destrozada totalmente. Sería una guerra, un holocausto ahí para su propio pueblo, ¿no? Entonces, pues ellos son más cautelosos, cuando menos, al como fomentar esas pasiones de Trump, ¿no? Que tuvo todo un intercambio con Kim, el líder norcoreano, ¿no? El presidente y dictador. De insultos, que luego quiere ser su amigo y que luego lo insulta, que dice que es gordo y bajito, pero también quisiera ser su amigo. Como que se están entendiendo los dos, ¿no? De alguna manera son retóricas muy populistas y muy extremas en ese sentido, que al final terminan en la nada, ¿no? Más bien casi ya empiezan a dar risa. Ojalá que de la risa no pasemos a... pues al holocausto nuclear o no, cosas de ese tipo. Espero que no. Pero luego encontró Duterte también. Encontró otro líder muy cuestionado por la comunidad internacional y con un trato muy amistoso, que es Duterte, presidente de las Filipinas. Pero que no es una potencia nuclear. No, claro. Y entonces él está bien, y está bien que haya violado derechos humanos durante todo su mandato, que esté combatiendo las drogas con militares, aunque retiró un poco esa medida, pero hubo más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales en un lapso, estamos hablando de año y medio, dos años, terrible, ¿no? Contra cualquier sospechoso, cualquier persona que tuviera poquita marihuana o que se la sembraran, etcétera. Digo, historias que también en México escuchamos, pero ahí eso totalmente... Te iba a decir. Sí, claro, claro. No estamos muy alejados de esa realidad. La ejecución ¿no? extrajudicial lo hemos visto, aunque traten de disfrazarla de otra cosa, pues está ahí presente en la actuación militar, etcétera. Pues, pero Filipinas fue legitimada de manera como explícita incluso, ¿no? Y pues Trump va ahí y hablan de que pues hay, bueno, Duterte, chistes sobre los periodistas espías. Dice, sí vamos a hablar, pero con ustedes acá no confío porque son espías, le dice a los periodistas. Y pues y Trump empieza a reír. Él mismo dice, excelente trabajo contra las drogas, pues elogiando a Duterte. O sea, hay ahí relaciones que cuestionables se están cuestionando en Estados Unidos, claro, donde pues, todavía hay medios libres, pues que empiezan a decir, oye, pero ¿en dónde estás? Y no logró lo que quería, que era la presión sobre Corea del Norte por parte de China no va a aumentar, tampoco la revisión del equilibrio comercial por ahora. Retóricamente incluyó a India, pero hay que ver, pues también ellos tienen su propio proceso, ¿no? De cómo se van a involucrar en la región. Y entonces, bueno, ahí están las claves. ¿Y se encontró con Putin? Ah, también, claro, me iba a olvidar, ¿no? Pero el encuentro con Putin fue muy breve. También un encuentro que ahí fue amigable, es decir, bueno, prácticamente cómo no, entre, si lo ayudó a ser presidente. El chiste es este, ¿no? El punto es... Putin dice que no intervino en la campaña electoral, y Trump le cree y dice, está bien, te creo, tus amigos como antes. Por el otro lado está el FBI, la CIA, los aparatos judiciarios, etc. En Estados Unidos, que están diciendo lo contrario, y Trump también luego tiene que rectificar como siempre y decirles, no, también les creo a ustedes, ¿no? Prácticamente el resumen del fin de semana es esto, te creo a Putin. Luego los otros dicen lo contrario y bueno, pero también respeto lo que su investigación. Bueno, es que él es el beneficiario de esa intervención. ¿No? Claro, tiene que jugarla así. Porque Estados Unidos debe tener claro, como país independiente, autónomo, como potencia mundial, es que si no clarifica eso, su debilidad es grave de cara al futuro, ¿no? O sea, Putin va a poner presidentes en Estados Unidos también. Sí, prácticamente. O sea, esta vulnerabilidad que no tienen la Rusia. Le tiene mucho respeto, yo creo, Trump frente a China, y Rusia ya lo están acusando incluso de mucha fuerza en la política interior y declaraciones y contra los débiles, los migrantes, las minorías, ¿no? etcétera. Y mucha debilidad en esta política internacional frente a Putin y a Xi Jinping, o sea que ya son dos estatistas, digamos, de otra caratura, no sé si dice de otro nivel. También hablaron de Siria, que fue otro tema, la lucha contra ISIS también en Filipinas y con Putin. Pero básicamente está acordando las condiciones de la posguerra, dejando ahí a Assad, que se supone es el dictador que Estados Unidos está combatiendo ahí. No lo nombraron, dijeron se va a encontrar un equilibrio después, no nombraron a Assad, entonces al no nombrarlo pues prácticamente está aceptando para algunos
observadores, está aceptando que él siga... El statu quo. Siga reinando por ahí. Bueno. Y no se habla de los kurdos, que son apoyados por Estados Unidos, que han tomado posiciones importantes, pero tampoco los nombró. Son los dos puntos ahí claves de Siria, como que solo es lucha contra ISIS, que ya está prácticamente derrotado ahí, pero no como fenómeno global. Porque se nutre del fundamentalismo. Entonces está complicado. Saliendo un poco de la política, te quiero preguntar de otro tema. Los Paradise Papers. Sí. O Paradise Papers. Esta filtración mundial de cientos de miles de documentos de cuentas de empresas que se dedican a colocar dinero en paraísos fiscales, en paraísos offshore, ¿no? Y donde hay artistas, políticos, futbolistas, etcétera. Me parece que hasta ahora como que no ha topado con hueso en una cosa fuerte, ¿no? Porque parece que si algo hacen bien estas empresas es cuidar los recovecos legales. O sea, no se ha encontrado que sea dinero proveniente. Hay que ver qué es penalmente relevante, porque muchos han dicho así, ¿no? También sí. Slim mismo, me parece, la semana pasada declaraba, sí, pues hay dinero afuera, todos tienen. Los futbolistas. Y pues, pero no es penalmente relevante, no me puedes enjuiciar. Y entonces se queda como un tema ético del capitalismo global, un tema pues ético frente a la desigualdad creciente, a situaciones de países como México, pues, América Latina, etcétera, pero... Que llegue a tener consecuencias concretas es más difícil. Ahora, ahí, bueno, allá desde, por ejemplo, observadores, analistas, ¿no? En Italia, dice que por la primera semana de Panama Papers, mediáticamente por allá, por lo menos, allá en Europa, golpeó mucho. Trump y la cuestión de Russiagate, o sea, de los nexos otra vez con Rusia, de gente de su entourage, ¿no? De su entorno político. Bueno, hablas de Paradise Papers. De Paradise Papers también, sí, porque sí. Hay secretarios. Hay un secretario de economía. Negocios, con pues, sobrinos, parientes. O sea, se empiezan a ver los nexos entre las élites globales, financieras y políticas, que luego tienen mayor entendimiento de lo que vemos. Hay que ver ahí hasta dónde pues eso implica algo para el gobierno. O sea, son dos planos distintos, pero se cruzan. También golpeó mucho a la corona inglesa, la familia real. También golpeó mucho a los gigantes de Silicon Valley, ¿no? Como pues, Amazon, Google, etcétera. Todas esas compañías que son globales, que tienen un poder enorme. Y pues el análisis... Y que se manejaban con una ética distinta a la de la vieja industria. Se supone, ¿no? Ajá, se supone como más ética. Son acá buena onda. Trabaja bien con nosotros, también en sus anuncios todos quieren trabajar con ellos, etcétera. Un poco como también la nueva generación de ellos, Airbnb, Uber, esos aplicativos, ¿no? Que ya no son páginas web de por sí, si tienen, pero son aplicativos de smartphone, etcétera. Todo eso ellos van a poder tener problemas en algún momento. Ahora, aquí, ¿quién está feliz de estas tres situaciones? Es la Unión Europea, se está analizando así. O sea, Trump y Russiagate, entonces independizarse, justamente hoy se firmó un protocolo militar para ya unificar la política militar europea e invertirle más. Yo no lo veo nada bien, pero pues digamos, también va en esa dirección. Se beneficia de hablar mal de la corona y de Inglaterra en el momento en que está saliendo. Entonces, como que hay una antipatía hacia el Brexit. La salida del Reino Unido, están saliendo muchos escándalos mediáticos de, pues, desde ahí, de Gran Bretaña, y también no le caen bien los gigantes de la New Economy, de la economía digital de Silicon Valley, porque básicamente siempre tratan de evadir impuestos o de no respetar las leyes laborales, ¿no? Amazon es un caso típico en casi toda Europa. Entonces parece estos por ahora están abonando a... cuestiones que la Unión Europea tiene ahí estancadas, que no logra condenarlos o les impone multas para legitimarse más. Bueno. Entonces eso se analizó desde lo que mediáticamente pegó ahí, ¿no? De ese lado. Muy bien. Vamos a ver si sigue fluyendo información, porque la cantidad es impresionante. Sí, también hay que metabolizar. Hay un consorcio de periodistas de 70 países husmeando en esos papeles. Claro, cada quien revisando lo de su país. Vamos a ver qué más surge. Surgió lo de Marcial Maciel, que tampoco es mucha noticia. Ya murió Marcial Maciel. Ya su orden está un poco defenestrada del poder que tuvo en el Vaticano. Pero sí les pega un poco a estas universidades privadas que dependen de los legionarios. Que el Anáhuac, ¿no? Manejan el dinero así. Por ejemplo. Fabricio, seguimos platicando la semana que entra. Muy bien. ¿Sí? Nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Yo voy a una entrevista con Yulma Rocha, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. Temas presupuestales y temas preelectorales también.